La valoración política que estamos haciendo desde el Partido Popular es una valoración crítica, muy crítica. Muy crítica, en primer lugar, por las, formas, por las formas políticas como se está cometiendo la reforma del Estado de las Autonomías en España. Muy crítica por el momento en el que se está realizando esta revisión del modelo de las autonomías en nuestro país. Momento de recesión económica la recesión económica más grave de nuestra historia y muy crítica también por las consecuencias que podemos anticipar, por la lógica que se ha impreso a ese modelo, que es eh, en definitiva un retroceso en términos de solidaridad eh, entre eh, los ciudadanos españoles. Es un modelo de financiación que a priori se puede decir que está concebido para satisfacer eh, no un principio fundamental, como es el principio de la solidaridad interregional, donde, evidentemente, se pierde, puesto que las regiones más ricas que aportaban al fondo común el 100 del de exceso de sus recursos ahora solo van a hacerlo en un 75, con lo cual, pues, evidentemente, se pierde en solidaridad. no se podía haber abordado una cuestión tan importante en un momento peor en términos eh, económicos, peor eh, en términos de pérdida de bienestar, de pérdida de empleo, y eh, en ese momento es casi una desiderata pretender repartir eh, la, los impuestos, la recaudación tributaria, que está cayendo eh, a un ritmo eh, como no habíamos conocido antes en España. Descender a la valoración concreta por parte de una comunidad autónoma, en este caso como Cantabria, es todavía muy eh, precipitado. Eh, no sería responsable hoy decir si Cantabria con este nuevo modelo de financiación sale ganando o perdiendo. Solo quiero recordar una vez más que con el modelo de financiación diseñado por gobiernos del Partido Popular en cuanto a financiación per cápita, Cantabria era la primera comunidad autónoma de España y que a partir de ahora... Eh, créanme que lo dudo. La filosofía eh, de eh, dar más a los que más tienen es una filosofía contraria a la solidaridad y, en definitiva, a la distribución equitativa de la renta a través de la prestación de los servicios públicos. Nuestra duda fundamental es que se esté garantizando eh, que eh, todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar eh, de residencia, puedan acceder en las mismas condiciones. Eh, las mismas, eh, con las mismas garantías a servicios públicos esenciales. De eso estamos hablando. Eh, muchos tenemos la sensación de que este, este modelo se concibe más para satisfacer necesidades políticas coyunturales en el Congreso de los Diputados por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero que... Eh, para un buen fin, como es el que debiera de hacerse este diseño de modelo de financiación, que es el mejorar la financiación autonómica en el mejor sentido de la palabra. Nos estamos acercando a este planteamiento eh, con eh, no ya prevención, sino con rechazo, rechazo a las formas políticas. Hemos llegado a esta situación sin que el Gobierno socialista haya tratado de negociar con el Partido Popular, ni una coma de este nuevo modelo territorial. Y eh, esto realmente es muy negativo. Cuando aquellos que se consideran independentistas dicen que con este modelo nos han ganado, es decir, han ganado al Estado y el Estado somos todos, pues miren, esto me hace pensar que vamos a salir perdiendo muchos.